Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Enrique Osorio, director de la Escuela de Belleza Dítalo, y vamos a presentar un maquillaje de noche, donde vamos a hacer tal vez un maquillaje con ahumados, tonos ahumados, y lo voy a dejar en compañía de nuestra maquilladora Marta Ochoa. Gracias. Hola amigos y amigas, me llamo Marta, hoy les traigo un maquillaje con especialidad de ahumado, especial para la noche, para resaltar un poco la mirada, los ojos. Mi modelo previamente está maquillada, ya tenemos una base previa. Lo primero que hice fue preparar la piel, bueno, contorné el rostro, trabajé sombra oscura, sombra clara para iluminar, para oscurecer, para resaltar un poco más el rostro de mi modelo. Las cejas están previamente marcadas con un arco de altura porque pues voy a trabajar un ahumado, necesito que mis cejas se vean intensas, fuertes, y en la parte de los labios solamente están humectados, entonces voy a comenzar a trabajar la zona de los ojos. Entonces empezaré por trabajar la cuenca. Entonces voy a utilizar colores verde, sí, más o menos. Vegetal oscurito para dar un poco de intensidad al maquillaje. Entonces trabajo siempre la cuenca difuminando un poco hacia adentro. ¿Sí? Intensifico bien la punta del ojo de mi modelo. ¿Sí? En este caso mezclé dos sombras. Uso una sombra verde vegetal con un poco de café. Siempre que trabajo los ahumados tengo que respetar un poco la intensidad del maquillaje como tal, ¿sí? Que no se vaya a ver sobresaturado. Difumino siempre de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, con unos pequeños movimientos de pincel redondos para buscar un efecto mucho más difuminado, que no se me marque mi sombra. Ya está viendo, siempre van a existir de que se me va a correr un poquito. Entonces voy perfilando, siempre de afuera siempre me gusta iluminar, entonces voy a iluminar la parte del párpado móvil para dar un efecto de luz, un enfoque central en la línea del lagrimal. Respetando previamente lo que ya acabé de trabajar. Entonces, como iluminé con una sombra cremosa, entonces necesito que se fije para que no se me corra. Entonces lo voy a fijar con una sombra hueso, color también hacia el rosa.
para que vaya a tono con las sombras que trabajé en la parte de el borde del ojo. Entonces siempre empiezo difuminando. Me gusta siempre mezclar los tonos fríos, cálidos, sí, pero que lleven armonía dentro del mismo diseño que estoy trabajando. Entonces, mi sombra rosa es un poco fría. Voy a agregarle un poco de calidez con una sombra dorada. Sobre la línea de la cuenca. Como es un color fuerte, en este caso, para iluminar, siempre tiendo a colocar sombras con efecto mineral, efecto luz. Sí, que no sean mates. Para que me agreguen brillos. Estoy agregando un poco de sombra naranja en la parte baja del párpado móvil para un efecto de luz y así poder integrar un poco más el ahumado hacia el centro del ojo. Que no se me vea cortado. Entonces empiezo difuminando hacia adentro con un pincel un poco más grande, más coposo, sino tan plano. Okay. Ahora voy a iluminar la línea del hueso de mi ceja y así poder destacar un poco el marco que trabajé sobre ella. Entonces lo llevo un poco más profundo hacia el inicio de nuestra ceja. Siempre mirar para que no se vea marcada la transición de las sombras. Difuminas hacia afuera, hacia adentro. Siempre para difuminar, movimientos circulares. Cuando quiero que fije, trabajo lineal. Entonces un poco más de derecho. Y acuérdense la simetría de las sombras. Siempre es importante tener las herramientas adecuadas.
para hacer un buen difuminado hay que tener pinceles redondos, planos, pequeños, para que pueda trabajar mucho más fácil. Voy a acentuar un poco la parte de la línea inferior de los ojos, trabajando lo mismo de afuera hacia adentro. Uniendo mi sombra superior con la inferior. Este maquillaje es un poco más fuerte, se puede llevar en la noche o también nos sirve como cóctel porque tiene bastante acentuada nuestra mirada. Sí, con unos labios suaves. Podemos agregar en este maquillaje para acentuar un poco más de fuerza. De fuerza a la mirada, pestañas. Pestañas no tan tupidas. Para que se vean un poco más efecto natural. Okay, entonces en este caso voy a trabajar estas pestañas. Son en tiras, son solamente para este día. El pegante no tan sobrecargado. Y siempre tratar de que las puntas de las pestañas queden humectadas bien del pegante, para que así no se levante. Un poquito, hacemos presión para que fije. Las pestañas las aplico siempre un poquito más arriba de la línea de las pestañas naturales, para por si la clienta tiene un ojo muy sensible no se irrite. Siempre hay que esperar unos segunditos para que el pegante seque, pegue pequeños toques de aire y presión para fijar la pestaña y que no se me vaya a correr durante el transcurso del día o la noche.
maquillaje también se puede llevar sin pestañas. Se intensifica un poco más el rímel en la pestaña. Dos capas más, tres capas más. Voy a darle un poquito más de fuerza a la pestaña aplicando delineador. En este sí voy a trabajar delineador líquido cerca a la línea de las pestañas y voy a hacer un trazo un poco más alargado en la parte final y grueso y hacia la línea del lagrimal del ojo. Seca un poco el delineador, voy a trabajar la parte del rubor. Entonces el rubor lo voy a acentuar un poco más en el hueso, en la parte final, para crear un efecto de luz. Enfoque en la parte central del rostro de mi modelo. Okay, golpecitos, toquecitos siempre por el rostro para que me dé a dúo con el tono de la piel y la base que ya he aplicado. Los labios. Antes de pasar a los labios, voy a intensificar un poquito. Aplicamos pestañina siempre, derecha a izquierda. Sello la parte del rubor. Entonces, si se me ha manchado de algo de la sombra, entonces difumino, trabajo un poco de la base que he aplicado anteriormente. También puedo crear un efecto de luz. En la zona del rostro y así se me ve una piel mucho más trabajada y un acabado mucho más definido en el maquillaje. Así paso a sellar. Trabajo con el pincel para que me dé un acabado mucho más perlado, más definido, más luminoso en todo el rostro. Siempre trato de focalizarme un poco más en el centro del rostro para dar más luz. Que los contornos me queden un poco más mates, más profundos, para que la mirada siempre se vaya al centro del rostro.
labios los puedo dejar suaves o un poco intensos. Ya dependiendo la ocasión y dependiendo del gusto de la persona a la que estoy maquillando. Entonces a ella no le incomodan los colores intensos, fuertes. Entonces voy a trabajarle un tono rojo, rojo fuego. Entonces siempre empiezo definiendo los bordes, tanto del labio superior como del inferior. Lleno, esto es una base para el toque del rojo que quiero que le quede a mi cliente. Es una base de rojo un poco más suave. Le voy a dar un poco de profundidad a mis labios en la parte de los bordes, dejándolo un poquito más fuerte. Un poco más vino, más intenso. Aprovechando que ya tiene un buen labio, para destacarlo siempre. Tiene un acabado brilloso, no es mate. Entonces le puedo intensificar un poquito de brillo en la parte central del labio para que se me vea más voluminoso, más relleno. Entonces siempre trabajo puntos de luz. Este maquillaje, toque final. Entonces, el maquillaje siempre tiene que ir de acuerdo al atuendo de la cliente. Entonces, un buen atuendo para la ocasión. Es un maquillaje que se enfoca mucho en los ojos, pero también tiene fuerza en los labios. Se puede llevar en cualquier ocasión, siempre y cuando pues el vestuario sea de acuerdo al tono del maquillaje. Okay, entonces este es el final, el resultado del maquillaje del día de hoy. Ok, amigos y amigas, espero que les haya gustado. La invitación es para que ustedes asistan a la Escuela de Belleza Dítalo, hacer sus capacitaciones, cursos de automaquillaje y demás tendencias que puedan ustedes tener en dificultad. Aquí está la red social para que ustedes puedan anotarla y hacer contacto con nosotros. Nos veremos en una próxima oportunidad y muchas gracias.